Hola, mi bella gente, les traigo un video. Ando aquí en un turicentro que se llama Paraíso del Río, celebrando el cumpleaños de hija de nuestra amiga Maribel y Michelle, ¿verdad, Ramírez? Así que gracias a Maribel Ramírez por la invitación a este maravilloso lugar que se llama Paraíso del Río, que se encuentra acá cerca de Mongoy, lo que es Mongoy, en la cruta yendo para el Tablón, ¿verdad? De el Tablón. Así que este lugar les mostraré que está súper, súper bonito para hacer fiestas o cualquier actividad. Así que les mostraremos. Y hay también, como pueden ver, salón del paraíso. Se llama el salón que se encuentra acá. Miren qué belleza de salón, gente. Acá las personas pueden también hacer bodas, 15 años, fiestas. Y tiene su salón. Está bien, pero bien bonito el lugar, gente. Así que espero les guste este video y vayan siempre dejando like, me gusta, mano arriba, para que la gente pues vaya encontrando el canal y más personas se vayan uniendo a este canal del Rinconcito Chapín. Así que, como les mostramos, esta es parte, digamos, del restaurante del Paraíso del Río, ya que venimos pues a celebrar, ¿verdad?, el cumpleaños de la bella Michelle. Ahí también está mi madre. Y gracias a Maribel, ¿verdad, Ramírez?, por la invitación, Maribel. De verdad que agradezco mucho, ¿verdad?, que gracias a Maribel Ramírez, que nos invitó para venir a este maravilloso lugar. Igual, como les digo, es parte del salón, miren, para hacer fiestas. Salón Primavera, miren qué belleza. Les voy a mostrar un poco aquí. Honestamente, el lugar está bien, pero bien bonito. Como pueden ver, gente, está súper decorado. Miren, para las fotografías. Qué belleza, miren. Cómo está eso. Y se llama Salón Primavera, a ver, de esta sección de aquí, ¿verdad? Porque veo que tiene como que varias secciones, miren. Y ahí, como que pueden ver, son los baños para las damas y caballeros. Y hay mucho árbol, todo muy verde, muy bonito. Así que lo llevaré para que puedan ver. Creo que es parte del río que pasa aquí por Mongoy. El lugar, la verdad, es muy agradable, muy acogedor, relajante, porque tiene su zona allá donde hay música y la zona más hacia aquí, ¿verdad? Como pueden ver, que está más silencio, como para uno relajarse y platicar tranquilamente. Qué belleza de lugar. Miren cómo estás. Así que esto es en el Paraíso del Río, ¿verdad? Se llama, es un turicentro. Vamos a ir aquí. Este es el río, creo que de Mongoy, miren. Este es un río, o parte del río de Mongoy, se pudiera decir. Me imagino que este río viene como de, no sabría exacto, ¿verdad? Sí, del Tablón. Nos vamos a cruzar este puente, miren, que está súper bonito, de puro metal. Y todo está así, miren. Qué belleza. Y allá es donde empecé a grabar, miren, donde está la cumpleañera, ¿verdad? Miren las palmas de coco, muy pero bonito todo lo que es naturaleza. Igual acá, miren, como pueden ver, también hay pues mesas de concreto, de cemento, ¿verdad? Y igual bancas para uno como venir a comer a esta parte. Miren cómo está agradable el lugar. Igual en esta parte está como una estación o qué sé yo para asar carne. Miren, parrillas. Igual para allá arriba hay más mesitas. Igual sigue esto para acá, pero creo, gente, que se ha caído un árbol de coco. Así que yo pudiera, como quien dice, caminar acá, miren, y ir a salir aquí aparte, pero como está ese árbol botado, pues no puedo cruzar, ¿verdad?
Y miren qué es un paraíso, gente. Díganme ustedes que cuando uno está allá en estas épocas de invierno en Estados Unidos, que es hielo, cualquier persona, pues, cómo no desea y envidia, miren, estar así. ¡Qué paraíso, gente! Se los digo, mi gente linda, que yo me siento muy feliz, ¿verdad?, de haber venido. Porque, pues, el clima es muy bonito aquí en Guatemala, tanto en El Salvador, todo Centroamérica y México, ¿verdad?, que son unos climas agradables. Miren qué árbol, gente. Y allá hay un nido de perico. Miren, ese es un tarchinol. Y como pueden ver, igual hay mucho árbol de coco. Miren qué precioso lugar, gente. Honestamente está, pero calidad. Como les decía, ¿verdad? ¿Quién no va a envidiar, verdad, estar así? ¿Hasta cuándo vi un cotetito? Miren, gente, estos se dicen cotetes. Miren, es un reptil, ¿verdad?, que es de la familia de las iguanas o de las lagartijas y le dicen cotete. Igual seguimos, miren acá. Es calidad, mi gente. Ay. Miren, esta creo que es la planta de, bueno, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero miren qué preciosa es esta planta. Se pueden hacer como que decoraciones para techos de casa. Qué bonito está. Wow, hasta miren cocos tirados. Miren el coco que se cayó ahí, gente. Porque como hay mucho árbol de coco, ¿verdad? Miren, súper verdío, miren, gente, qué precioso. Y está esta zona que es parte del río, que tiene como, miren esa parte que se ve como que es una carpeta, digamos, de moho, no sé cómo es que le dicen, pero qué belleza, gente. Acá es como un paraíso, miren, qué lindura. Como les vuelvo a repetir, cuando yo estaba allá y yo miraba y decía, ¿cómo quiero estar allá? Déjenme decirle que esto ha sido como una terapia, de que gracias a Dios se me fue el estrés que tenía y todo, porque pues ya me acoplé, ¿verdad?, de donde yo soy, ¿no? Y entonces no me arrepiento y nunca me arrepentiré, pues, de disfrutar de las maravillas que nuestros países tienen, ¿verdad? Que son nuestros países de Centroamérica, son únicos, ¿verdad? Que los climas son bellos, mi gente linda. Así que ya les digo que me siento pues bien. Esto como que transmite, ¿verdad?, mucha energía positiva, ¿verdad?, andar en lugares de naturaleza. Qué belleza, hasta pacayas, de todo. Ay, miren, qué lindura. Igual, miren, hay más zonas pues donde hay más mesas. Pues aquí la gente creo que también puede traer sus carnes y como que asarlas, ¿verdad? Y la entrada se pagan. Otra cosa que les explico, nosotros no nos cobraron porque no veníamos a bañarnos, pero si usted viene a bañarse, ellos preguntan, entonces creo que cobran. Pero cuando, digamos, uno viene a comer, porque como les digo, Maribel Ramírez invitó, ¿verdad?, que viniéramos pues acá a comer con su hija Michelle, entonces dijimos que solo veníamos a comer, entonces allí, gracias a Dios, pues no pagamos, ¿verdad? Así que usted puede decir, voy a comer. No pagan. Ahora, si viene a bañarse, sí, no sé cuánto es lo que se paga, ¿verdad? Porque no nos dieron esa información. Qué maravilloso. Y el río sigue allá, miren. Este río es larguísimo. Así que creo que lo voy a llevar para terminar el video en la parte lo que es del restaurante. Yo me vine acá porque allá hay mucha música. ¿Qué es lo que sucede? Por derecho de copyright, pues los videos no los paga YouTube. Por muy que tengan vistas pocas, de 200, 300, igual siempre pagan, ¿verdad? Y yo pues trato en que sea $1, $2, $3 de, pues, ¿me entienden? De no por gusto voy a grabar, ¿verdad?
Porque como les digo, trato de grabar donde no hay música y este es un maravilloso lugar. Y miren de que los bananos hasta se maduraron. Nunca había visto esa clase de guineo, ¿ve? Así que vamos a ir un poco más adelante, poner pausa en lo que los llevo. Qué chula la flor de Mucha. Ay, no tengo bien bonito tiene esta gente aquí, Mucha. Este es el camino para Charrón. Ahí está el nombre. Será. Yo digo que va bien. Ahí te guían. No va ni carro de aquí de Mita o de aquí de la aquí sí. Frontera también, porque es peligroso. Dios. Dios. Ya la tía. Ya la tía. Yo creo que se habían ido, ahí están todavía. Ahí está todo. Está lindo para acá, Mucha. Bien bonito tiene aquí la rama, Mucha. Y unas piscinas, Mucha. ¿Quieren venir otra vez? Ay, no, le gustó, es que está calidad.